Buenas tardes. Pues antes que nada, muchísimas gracias, doctora Mabel Martínez, por aceptar nuestra invitación, por compartir con nosotros toda esa experiencia laboral que tiene. Y bueno, voy a hablarles un poquito sobre la trayectoria de la doctora Mabel. Ella obtuvo su grado de doctorado en la Universidad Pública de Navarra, en España. Actualmente ya es profesora investigadora titular del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Pues sus líneas de investigación es el desarrollo de insecticidas biológicos con baculovirus, trabaja con la diversidad y ecología de los baculovirus, tiene un interés particular en lo que viene siendo las plagas del maíz y de hortaliza, y también del impacto de los míridos depredadores. La doctora tiene una amplia experiencia publicando todo su trabajo. Tenemos 81 artículos publicados en revistas indizadas, 26 de los cuales está como primer autor y como autor de correspondencia. Tiene un capítulo del libro y ha dirigido 48 tesis de licenciatura y de posgrado. O sea, es un resumen, pero aquí se ve que hay muchísimos, muchísimos años de trabajo. Y bueno, doctora, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y gracias por compartir nuevamente sus conocimientos. Adelante, doctora. Muchas gracias por la introducción. Agradezco, y más bien soy la agradecida por esta invitación que se me ofreció hace algunas semanas, y yo con gusto, muy abierta al intercambio de ideas. Siempre se conoce también mucho en las pláticas, porque hay gente, decía hace rato, muy experta en el panel y en los que se van uniendo, que no desconocen el tema, que son, incluso trabajan en campo y saben de las cuestiones de campo, que a veces nosotros como profesores sí hemos trabajado, pero no es el día con día. Y yo creo que esas personas que están al día con día en el campo son las que tienen un conocimiento muy vasto de lo que hay que hacer y cómo ir trabajando. Bueno, me voy a permitir presentar la pantalla. Adelante. Entonces, a partir de ahorita ya no voy a ver el chat. Sin embargo, aquí voy a estar pendiente al final para ver qué cuestiones hay. Bueno, ya dieron un preámbulo de su servidora y solo quiero agregar que el tema que me solicitaron incluir en este curso, pues es un tema que me apasiona, es un tema en el cual me he desarrollado. Sin embargo, debo también hacer la aclaración. Bueno, el título en sí es Insecticidas microbianos para el control del gusano cogollero, ¿no? El hecho de trabajar los insecticidas microbianos pues es muy amplio, porque son varios los patógenos sobre los cuales se puede hacer investigación y realizar trabajo con las plagas. Al final, voy a continuar. Voy a, un momentito, por favor. Ok. O más bien, me voy a tener un segundo para comentar lo siguiente. Y pues bueno, este interés por los insecticidas microbianos, en este caso hablar del gusano cogollero es un tema sobre el cual, repito, me he desarrollado en los últimos, en varios años, y que en los últimos años pues ha habido un interés muy, muy grande, ¿no? Todavía antes. Estoy muy complacida en formar parte de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, que es mi casa de acogida académica, y en donde estamos desarrollando algunas investigaciones sobre este tema.
Me he permitido hacer una plantilla, pero hablando sobre un poquito el contexto global antes de entrar de lleno y específicamente sobre el gusano cogollero, porque me parece muy importante hacer una pequeñita reflexión que todos ya la hemos hecho, y el por qué estar aquí en este curso, en este curso de control biológico, es por demás decir que todos perseguimos un objetivo común, hasta donde yo lo percibo. Nuestro objetivo es el tener las condiciones lo mejor posibles para tener una alimentación más segura, ¿sí? Para el ser humano. Y obviamente esto incluye muchos aspectos. Y el aspecto en el cual yo me desarrollo está específicamente relacionado con el control de plagas. Sin embargo, este aspecto deriva de algo más importante, que es el tema que menciona la FAO en diferentes documentos que ha publicado. Se comentan diferentes aspectos como tendencias mundiales y desafíos mundiales en relación al futuro de la alimentación y desafíos en la propia agricultura. Entonces me pareció interesante enlistar alguno de ellos. No me voy a detener para cada uno porque sería muy largo y realmente es una plantilla que quise tener como una introducción, en donde vemos claramente que hay, dentro de las tendencias que marca la FAO, incluso en los documentos más recientes, 2020, es la tendencia del tema de las plagas y las enfermedades transfronterizas, y lo que habría que tomar en cuenta para que haya un contrarrestar este problema, ¿no? Entonces, lo plantea como una tendencia la FAO y también plantea diferentes tipos de desafíos, ¿no? Entonces, las tendencias pudiéramos, desde todos conocidas, que el crecimiento demográfico forma parte importante de la demanda de alimentos. Entonces, uno de los grandes desafíos es mejorar la productividad agrícola, ¿sí? Garantizar de forma sostenible los recursos naturales. Y el cambio climático es algo sobre lo cual no podemos evadir y que está ahí y ahora se enfrenta como un desafío. Y en concreto, relacionado con las plagas, el prevenir plagas y enfermedades transfronterizas, transformar sistemas alimentarios que sean más eficientes. Yo creo que ahí es donde estamos más alineados en todo este aspecto del control biológico y que es importante considerar, ¿no? Considerar que es todo parte de algo, de un contexto de importancia mundial, nacional, estatal, local, o sea, así nos vamos. Y que finalmente este apartado del manejo de las plagas es muy importante. Y pongo entre otros porque la lista es larga. Si alguna vez tienen la oportunidad o ya la han revisado, seguramente estos documentos son documentos muy, muy largos, muy densos. Pero solo quería hacer este comentario como una parte introductoria. Y pues bueno, vamos enfocándonos a lo que corresponde las plagas en el maíz. No voy a hablar de todas las plagas del maíz porque ahí también sería demasiado extendido y pues quisiera ajustarme a los tiempos estipulados para que vayamos enfocando al tema que realmente vamos a trabajar. Pero sí quería mostrarles esta imagen en donde vemos claramente el desarrollo fenológico del maíz, que todos lo conocemos, muchos hemos ido a conocer las parcelas de maíz. Y nos hemos dado cuenta que hay un consorcio de plagas muy importantes en torno a él, a este cultivo, y que se va desarrollando tanto en su parte aérea como en su parte radicular. Entonces, en su parte aérea, pues son varias las plagas que afectan al maíz, y tanto en la parte vegetativa como en la parte productiva. Sin embargo, el enfoque de la presente plática está encauzado hacia el gusano cogollero, que es una plaga que la tenemos sobre todo en las etapas vegetativas, pero ahorita voy a hablar de cuestiones que realmente también son
ya conocidas o compartirles con ustedes que bueno, no está etiquetado específicamente para la parte vegetativa, ¿no? Es una plaga que se está moviendo. Entonces, el enfoque en concreto es hacia el gusano cogollero. Aquí podemos ver algunas otras plagas, ¿no? Algunos homópteros, algunos otros noctuidos o algún barrenador o el gusano del fruto. Y pues en la parte, en la parte subterránea, pues las plagas más importantes, ¿no? Vaina ciega, diabróticas, etc. Entonces, hablar de este noctuido, el gusano cogollero, el Spotta frugiperda, es un tema muy conocido. Repito, seguramente de los que nos las personas que nos acompañan tienen gran experiencia en trabajar en maíz, varias de ellas. ¿Y cuál es el contexto del gusano cogollero, ¿no? El contexto es que pues, lo etiquetamos como la plaga más importante del maíz y efectivamente, conjuntamente con otras que también son importantes, ¿no? Pero realmente se ha vuelto, no se ha vuelto, ha sido siempre importante. Siempre está presente, siempre ha sido objeto de estudio y preocupación de los productores. Entonces, normalmente podemos ver reportado en la literatura las pérdidas que ocasiona el gusano cogollero en cosecha, que puede ir oscilando desde un poquito relativamente bajo, 13% hasta un 60%, que es un porcentaje elevado de daño. Sin embargo, yo también puedo decirles que en algunas ocasiones se sale este promedio a promedios superiores. Dependiendo de la naturaleza del cultivo y cómo esté el contexto del cultivo. Estas fotografías, algunas de ellas son y quedamos fe pues, de la presencia del gusano cogollero, como puede ser esta fotografía donde está el maíz, aquí no se ve aquí el gusano, pero del lado derecho sí se ve, en donde está alimentándose, ¿verdad?, de la parte del cogollero. Sin embargo, también hemos visto este tipo de imágenes, ¿sí?, en donde el gusano, este cogollero, podemos encontrarlo casi, no como un barrenador ni mucho menos, pero sí barrenando la parte del tallo, cosa que no es tan habitual, pero ya se ve un poquito más habitual que lo que veíamos antes. Y también podemos observar al gusano cogollero en el fruto. Claro está que este es el lugar preferido de la plaga importante de maíz en el fruto, que es el licoverpacea. Sin embargo, esta imagen no es extraña verla, ¿verdad? El gusano cogollero alimentándose de granos de maíz, o sea, está presente en la parte productiva del cultivo. Y sin embargo, pues sí está bien estipulado que, como aquí lo menciona Hernández y Williams, que las plantas son muy susceptibles de ser dañadas por gusano cogollero durante la gran parte del desarrollo vegetativo hasta 55-60 días después de la emergencia. Efectivamente, ese es un rango importante de incidencia del gusano cogollero. Bueno, en relación me voy a permitir dar un paréntesis corto sobre el gusano cogollero, porque creo que es el punto de enfoque de la plática. Y solamente mencionar, ¿no?, que ha habido muchos trabajos de revisión bibliográfica muy buenos que se han publicado, donde están haciendo énfasis en los cultivos hospederos del gusano cogollero, que no solamente está enfocado a maíz, sino a otros grupos de plantas de importancia agrícola. Y aquí podemos ver varios de estos autores muy buenos, de estas revisiones muy buenas que se han llevado a cabo sobre el gusano cogollero, en donde podemos generalizar que hay una gran inclinación de alimentación de este gusano hacia las poáceas, pero también leguminosas, hortalizas, que están en alimentación, ¿no? Es una plaga polífaga, entonces no es extraño ver esto. Una de estas revisiones quisiera aquí enfatizar sobre una muy reciente de Montesano en 2019, en donde nos pone muy bien la presencia, ¿no?, del número de plantas que pueden ser atacadas por el gusano cogollero. Viene en este artículo enfatizándose hacia 353 plantas pertenecientes a 76 familias. Imagínense el abanico de posibilidades que tiene el gusano cogollero.
Y aquí ya lo decía yo, esos son mayoritariamente alimentándose de poáceas, sí, seguida de fabácea y asteracea. Estas dos muy, muy parecidas en número de especies que se alimenta de estos grupos de plantas. Entonces, también había otros trabajos que, claro está, aquí está la información bibliográfica correspondiente de Blanco et al. En el 2014, en donde hace una muy buena, documentación sobre el gusano cogollero y el maíz. Entonces pone esta gráfica en este artículo, aquí citado debidamente, con todo el mérito hacia este trabajo, sobre las hectáreas afectadas en México por diferentes plagas del maíz. Y donde vemos aquí son abreviaciones de diferentes plagas, no me voy a poner a decir cuál es cuál porque tardaríamos mucho. Está todo en este artículo, y lo que quiero señalar y resaltar aquí es que el gusano cogollero pues abandera el número de millones de hectáreas afectadas por este insecto. Su distribución geográfica, hasta antes del 2016 lo conteníamos en América, gusano cogollero, en América, en México, estaban muy acostumbrados a este tipo de imágenes de los productores, revisar sus parcelas porque ahí estaba el gusano cogollero. A nivel de instancias gubernamentales, pues ha habido información muy buena sobre sus fichas técnicas y cómo es el gusano cogollero, cómo vive, etcétera. Información en México muy importante en torno al gusano cogollero. Muestreos sistemáticos que se hacen sobre el gusano cogollero para tener una medida de control, ¿no? Como son algunas hectáreas revisadas aquí, presentadas por Sanidad Vegetal en algún documento que está por ahí publicado, donde manifiesta un monitoreo continuo, ¿no?, del gusano cogollero. En general, ponemos pre-2016 porque sabemos que en el 2016 gusano cogollero da el salto de forma accidental, lo más seguro, ¿no? Da el paso a su entrada hacia nuevos mundos, empezando por el continente africano. Entonces, cuando llegó aquí, empezó la alerta y la contención, ¿no? Querer contener a este insecto, pero pues ahora ya sabemos que este insecto ya se dispersó mundialmente, básicamente, o casi mundialmente, ¿no? Entonces, tenemos aquí un mapa de la FAO, nuevamente, en donde vienen los años, cómo ha ido progresando el avance del gusano cogollero, ¿sí? Hasta ya muy reciente, 1920. Entonces, en esta página, ustedes, si entran en esta página, pueden encontrar una información muy buena sobre las estrategias que se han hecho para control del gusano cogollero. En este caso, hay un dinero que se ha invertido en todas esas campañas para la contención del gusano cogollero. Esto fue un inicio y ahorita ya es otra situación porque ya cada vez va ganando terreno. ¿Y qué está detallado en esta página? Pues muy parecido a lo que nosotros que siempre hemos hecho, ¿no? Monitoreos en campo, ¿sí? Hacer muy sistemáticos los monitoreos en campo. Y bueno, aquí en estos documentos de la FAO, pues manifiestan algunos guías especiales para poder inferir las densidades poblacionales, etcétera. Entonces hay documentos muy completos que quien quiera revisarlo seguramente va a encontrar mucha información muy interesante. Y es importante comentarlo por el tema de la importancia ya mundial del gusano cogollero, además de América. Y rápidamente aquí comentar que la distribución espacial del gusano cogollero ya lo comenté, ya fue el preámbulo, que está el ciclo de vida del gusano cogollero, las generaciones pueden ser solapadas en campo, no solamente vamos a encontrar larvas, vamos a encontrar adultos, vamos a encontrar huevos en el transcurso del desarrollo del maíz. Entonces hay documentos muy, muy específicos que se han publicado sobre esto,
Y, por ejemplo, en esta gráfica, en donde se muestra una distribución temporal del gusano cogollero en diferentes variedades en Colima, y que pues, se ve dónde están los picos poblacionales a nivel de larva. Estos picos poblacionales obviamente coinciden con lo que habíamos dicho, la etapa vegetativa. La etapa vegetativa. Y nuevamente traer a luz este trabajo de Blanco, que me parece muy interesante, en donde aquí simplemente, aquí hay una investigación muy interesante sobre diferentes estados aquí en México y cómo se van presentando a nivel de los meses, ¿no? Esto es muy variable por estado, porque también depende mucho de las condiciones de siembra de maíz, del temporal o de riego, etcétera. Pero aquí está evidente que el gusano cogollero está muy establecido durante gran parte del ciclo fenológico que ya habíamos comentado. Simplemente aquí quiero comentar algo ya específico de los trabajos que hemos hecho relacionados con el gusano cogollero. Nos hemos dado la tarea también nosotros investigar cuál es la potencia, el potencial reproductivo que tiene el gusano cogollero de diferentes poblaciones. Entonces, porque es muy importante conocer que hay diferencias marcadas entre poblaciones de gusano cogollero, no todas se comportan igual, cada población tiene su acervo biológico y aquí en esta tesis que presento, que ya fue publicada esta información, se llevó a cabo para comparar una comparativa de reproducción y de cogollero de diferentes colonias, de diferentes colectas, perdón, que nos trajimos de campo y que pusimos a contrastar para ver su potencial reproductivo o su desarrollo. Y efectivamente podemos ver que sí hay diferencias por los lugares de procedencia del gusano cogollero para tener una mayor productividad en huevos. Aquí tenemos cuatro poblaciones, una de Chiapas, de Michoacán, de Guanajuato y de Sinaloa, en donde, bueno, se ve aquí, ¿no?, quién está abanderando la puesta del número de huevos, ¿no?, de las poblaciones de Chiapas. Sin embargo, cuando nos vamos al porcentaje de eclosión, pues algunas de estas poblaciones que tienen gran número de huevos, el porcentaje no es al 100% de eclosión, bueno, para nuestra fortuna, ¿verdad? O sea, esta se podría... Aquí hay algunas diferencias. Aquí quienes tuvieron menos producción de huevos tuvieron mayor eclosión, entonces es como una compensación. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante aquí no es comentar número por número, sino ver que hay diferencias entre poblaciones. Ese es un cuadro donde se dan los desarrollos que estuvimos midiendo, se estuvo midiendo en esta tesis de Fabiola, en donde estuvo trabajando muy asiduamente con estas poblaciones, ¿no? Y aquí también debo comentar lo siguiente. Recientemente, pues tenemos aquí, esta es una tesis muy reciente, en donde también nos interesa, es una tesis realizada sobre la identificación del gusano cogollero hacia la cuestión genética, porque es como es algo como que queremos completar una película lo más completa posible, ¿no? Solamente porque queremos ver diferencias de susceptibilidad, porque queremos ver diferencias genéticas que están ahí presentes, ¿no? Porque todo está muy relacionado con la susceptibilidad hacia los insecticidas y a los entomopatógenos, ¿no? Entonces, dar respuesta a esa variabilidad de control que se puede tener, porque tiene mucho que ver la población con la cual se trabaja. No, los resultados pueden ser muy parecidos cuando las poblaciones son muy diferentes. Entonces, en esta tesis que está aquí marcada por la doctora Selena Ramos, que es una colaboradora del instituto, que estuvimos trabajando ahí con esta tesis muy interesante, que estará en el proceso de publicación de los datos. Ok, entonces nos metemos al control del gusano cogollero y lo típico que sabemos, ¿no? El gusano cogollero lo podemos tener en un contexto de control cultural, en un contexto químico y biorracional y biológico. Entonces ya sabemos lo que conlleva el control cultural, la preparación de los terrenos, el manejo de las malezas, todo forma parte muy importante, ¿no? En los químicos hay diferentes... insecticidas aprobados por autorizados por el gusano cogollero, sobre todo está muy cargado hacia los piretroides, pero también hay líderes como son el espinosad y reguladores de crecimiento. Esto ya es como biorracionales, ¿sí? O insecticidas ya biorracionales,
y que están dando muy buen impacto por el control del gusano cohierro, ¿no? O sea, con su uso adecuado, son muy buenos productos para el control. Y si nos enmarcamos al tema del control biológico, que es ahí donde va la plática, pues están los parásitos, los depredadores y los patógenos. El control microbial, entonces, lo podemos enmarcar en diferentes grupos. Sin embargo, en esta plática solo me voy a enfocar a tres grupos que los considero no como más importantes que otros, pero sí más trabajados. Y me voy a quedar definitivamente hablando más sobre el tema de los baculovirus. Quise no pasar desapercibido mencionar algunos datos sobre uso específico hacia el gusano cogollero. Quiero enfatizar eso, ¿no? Que lo que voy a presentar es enfocado hacia el gusano cogollero, que es la plática que nos conlleva el día de hoy. Entonces vamos a hablar un poquito de BT, de hongos y de baculovirus. Y repito, en la parte donde voy a enfatizar más en el tema de los baculovirus, que es el grupo de patógenos que más he estado trabajando. No menos importantes nematodos y microsporidios, pero por aquí ya tuvieron una plática de nematodos en semanas pasadas. Entonces, ha habido mucha investigación al respecto, muy buena, de primera línea sobre todo esto. Y vamos a ello. En general, toda esta plantilla no es para perdernos en tanto texto, pero sí podemos enfatizar que el uso de insecticidas constituye pues, un bajo porcentaje en la cuota del mercado. Eso lo sabemos, no es extraño, no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque pues, hay un mayor límite de estrecho de huéspedes, son fácilmente degradables si no se tiene un cuidado pertinente, pero hay estrategias para contrarrestar esto, eso sí hay que decirlo. Y el líder, obviamente, en aplicación de insecticidas es Bacillus thuringiensis, esta bacteria que se ha aplicado muy fuertemente en la agricultura para controlar diferentes plagas, entre ellas al gusano cogollero, y que esos insecticidas representan el uso del 90% del mercado de los insecticidas microbianos. Entonces, pues no hay que dejar, hay grupos muy importantes de trabajo aquí en México que están haciendo trabajo de primera línea y que siempre han hecho aquí en México sobre el tema de Bacillus thuringiensis. El mismo el doctor Ibarra, la doctora ahí en el PM, los doctores Verón, etcétera. Entonces tienen una gran inferencia en todo esto. Y pues aquí un dato, a veces no es fácil encontrar datos publicados sobre la cantidad de hectáreas en las cuales se ha utilizado Bacillus thuringiensis o los insecticidas en sí. No es fácil encontrar a veces esos datos. Entonces aquí hay un dato interesante publicado con de la doctora Patricia Tamés Guerra en el 2001 y enfatizado por Villarreal Delgado en 2018, en donde pues hay una importante presencia de aplicación en maíz, en algodón, hortalizas y otros cultivos, y que se enfatiza que forma parte del uso del 4 a 10% del uso local de insecticidas, bueno, en este caso enfocándonos a México. No voy a hacer una revisión profunda de Bacillus thuringiensis, y repito, solamente lo voy a mencionar porque voy a mencionar algunos casos enfocados al gusano cogollero para que esta parte no quede así como sin comentar. Entonces sabemos de las características de Bacillus thuringiensis, ¿no? Un tipo de bacteria que es una formadora de esporas gram positiva y que sintetiza unas proteínas, ¿sí? Que se les conoce como cuerpo para esto, un cristal, unas proteínas llamadas CRI y que están contenidas en el cuerpo para espora, que es realmente la actividad tóxica de Bacillus thuringiensis hacia el insecto. Entonces, hacia el espectro de huéspedes de Bacillus thuringiensis, pues es amplio, hay mucha documentación al respecto. Simplemente esta me gustó porque está muy de vista, en donde hay varias, están aquí todos los insectos que pueden ser susceptibles a la bacteria y algunos que no son insectos, pero enfocándonos hacia los lepidópteros, que es donde está el gusano cogollero, pues entonces hacer presencia de que es Bacillus thuringiensis, ya dependiendo del tipo de Bacillus thuringiensis, pues ya tiene un impacto sobre la plaga.
Y aquí muy de manera muy general, porque los nuevos modelos moleculares de los modos de acción son muy interesantes, pero bastante densos, y no me voy a enfocar así a profundidad, ¿no? Por la temática de la plática. Entonces, simplemente recordar que Bacillus thuringiensis entra por ingestión, el cristal se solubiliza en el intestino por el contenido pH alcalino que se tiene en el intestino de lepidópteros, por ejemplo, y que después la protoxina es activada para después desplazarse hacia las células epiteliales y formar poros. No es el único camino a Bacillus thuringiensis, pero ese es el más conocido, la formación de poros, en donde finalmente hay un desorden osmótico cuando empieza a entrar a haber un vaivén de iones, entonces finalmente la célula estalla y el insecto pues empieza a dejar de alimentarse y finalmente morir por inanición y aparte por el efecto mismo estructural del intestino. Para Bacillus thuringiensis, lo único que quería comentar aquí es que hay muchos trabajos, me dio la tarea de revisar algunos de ellos. Quiero hacer la aclaración, no son todos los trabajos, pero busqué específicamente sobre el gusano cogullero, que es el enfoque de la plática. Entonces, afortunadamente hay una serie de investigaciones que continúan adelante, en donde podemos ver artículos actuales o medianamente actuales, en donde tienen enfoques básicamente hacia la exploración de cepas nativas en México para el gusano cogullero. Han evaluado susceptibilidad de exportar Fujifera hacia diferentes toxinas CRI, trabajos que se han hecho aquí en México, en Brasil, en Colombia. Nuevamente, susceptibilidad de exportar Fujifera a cepas nativas, trabajos realizados en Colombia, Venezuela, Paraguay, Brasil, México, Colombia, nuevamente está por acá, Perú. O sea, no somos los únicos aquí en México, aquí en América en sí mismo fue el enfoque que quise dar a la presentación de esta información, y que todos esos autores pues son muy buenos autores que han detallado muy bien en sus artículos el efecto. Entonces, simplemente mostrarles que sí hay trabajo de BT hacia el gusano cogullero, y mucho de esto está contenido en trabajo de laboratorio, eso es verdad. Sin embargo, esta es la base, ¿no?, para después proyectar hacia adelante. Y trabajo de campo es poco, realmente no es que haya poco, sino que más bien publicado en términos del impacto hacia el gusano cogullero. Estamos hablando de, nuevamente repito, el gusano cogullero. Entonces, aquí le agradezco al doctor Fernando Tamayo, que ya les dio una plática a ustedes sobre el tema de control de chapulines con hongos entomopatógenos. Me facilitó estas imágenes, le agradezco. Porque aquí, bueno, justo está enfatizado sobre lo que se puede obtener en campo y que está enfocado a gusano cogullero, y que en este estudio se probaron varias concentraciones de algunos formulados de Bacillus thuringiensis, en este caso Bete Aizawa y Kurstaki, con diferentes concentraciones y un testigo. Entonces, se puede ver que en campo se encuentran en una actividad muy buena. Si hablamos de una actividad de mortalidad del 80%, ya es muy buena. Pues si nos subimos a un 80, excelente, y pues imagínate un 100, pues mucho mejor. Entonces hay trabajo muy bueno que se ha hecho en campo, sin embargo es más la pauta de laboratorio hasta donde yo he percibido. Sin embargo, seguramente habrá ahorita mucho trabajo que se está desarrollando en campo. Aquí en Latinoamérica en general, pues hay trabajos al respecto. Aquí un trabajo que por ahí me interesó, que vi de Ecuador, en donde probaban también diferentes concentraciones de Bacillus thuringiensis, y observaron que efectivamente había una disminución significativa del daño cuando se aplicaba Bacillus thuringiensis comparados con un testigo absoluto. Pero bueno, sabemos que el testigo convencional, que es el insecticida, pues siempre nos va a dar la pauta muy fuerte de controlar a la plaga de una manera más rápida, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, pues aquí se muestra que el número de larvas disminuye, ¿sí? Comparativamente el azul sería el testigo,
que no tiene Bacillus thuringiensis, entonces se ve cómo disminuye tanto el daño foliar como el número de larvas por planta. Entonces, pues está haciendo efecto y entonces es una manera de ya dar fe que realmente hay que seguir trabajando porque son resultados muy, muy interesantes y muy buenos. Y otros trabajos que se han hecho con BT están muy enfocados a otras cuestiones, pero no menos interesantes, como relaciones endófitas con BT, etcétera, sobre lo cual no me voy a poner a detalle. Mañana la doctora Yulisa va a hablar una parte muy importante e interesante sobre cuestiones de relaciones endófitas. Bueno, entonces... si me enfoco a los hongos entomopatógenos, también voy a hacer un preámbulo, un comentario general de lo que se ha publicado un poquito con el gusano cogollero. Repito, en términos de presentar al control microbial del gusano cogollero. Entonces, en este cuadro le doy todo el crédito a donde lo tomé, la doctora Torres Rosa, de 2007, que está publicado justo en lo que publica la Sociedad de Control Biológico en relación sobre teoría de aplicación de control biológico, y saqué esta tabla que es del 2007, en donde se ve la presencia del uso de los entomopatógenos. Ya nos habló el doctor Tamayo de la otra vez del uso, ¿no? Entonces aquí simplemente podemos consultar varias documentos y tenemos aquí diferentes especies de hongos entomopatógenos, diferentes nombres comerciales, los huéspedes que están enfocados y su país en donde están trabajando. Entonces, entre ellos tenemos a México. Un listado más reciente está recientemente publicado por Ana Torres Rosas y Tamayo Mejía en el 2021, el muy reciente, y se puede revisar algo mucho más enfocado, ¿no? Entonces, solamente lo quería comentar. También se pueden revisar ligas específicas para ver información sobre el tema de los hongos, ¿no? Aquí vemos las especies que normalmente estamos acostumbrados a ver: Bauer evasiana, ¿sí? Metarhizum, Anisoprie, Nomura rilei, Phacelomyces fumosoroseus y Verticillium. Entonces, son esas especies o agentes biológicos que son los más utilizados. Aquí, la verdad, también es muy ampliamente conocido cuál es el modo de acción de los hongos entomopatógenos. Simplemente lo puse de fondo, pero sabemos que estos pues, se adhieren a las cutículas de insectos de los huéspedes. Pueden tener entrada también a través de la boca o entre las membranas, pero su entrada típica es a través de la cutícula porque tienen todo el potencial para poder entrar y entrar a la cutícula del exoesqueleto del insecto, del artrópodo, y que las condiciones que requiere un hongo, pues sabemos, son de alta humedad para que pueda llevarse a cabo la germinación, el tubo germinativo, la formación del aprensorio, que es el hinchamiento de una parte del tubo germinativo. Y aquí vemos esta imagen adaptada de Juan en el 2021, que es un artículo muy bueno para revisar. Y aquí adapté con su debido crédito. Entonces vemos aquí cómo entran las esporas, las conidias, y por la secreción de quitinasas, proteasas y lipasas del propio hongo, pues puede penetrar perfectamente la cutícula, ¿no? Tenemos aquí las capas de la cutícula, picotícula, endocutícula, epidermis, y finalmente para que las hifas entren en el mucele, y aquí se liberan también toxinas que son fuente importante de mortalidad de los insectos. Finalmente el insecto muere por esas toxinas, por el desajuste también estructural que tiene dentro del insecto por el crecimiento de las hifas para posteriormente salir el hongo, ¿no? Esta foto está recientemente tomada de campo, en donde se encontró el gusano cogollero con un hongo entomopatógeno. Y aquí, a manera de un resumen, nuevamente hay varias investigaciones que se han desarrollado en torno a los hongos entomopatógenos sobre el gusano cogollero. También diferentes resultados que se han visto en términos de mortalidad en laboratorio, que los rangos de mortalidad dependen mucho de las concentraciones utilizadas, de los tipos de bioensayos, etc. Y hay unos resultados interesantes que unen la idea de lo que buscamos a veces con los
microbiales, que sería unirlos con otros compuestos para que podamos sacar mejor, una mejor actividad. Eso también lo hemos hecho nosotros con el tema de los baculovirus. Aquí con los, en los hongos se ven trabajos en donde, voy a ver si puedo cambiar. Ah, ok, porque me tapa la figura. En donde se observa que cuando el hongo es un patógeno, es combinado con algún insecticida, incluso estamos hablando de espinosad, puede tomar una situación de incremento de mortalidad. Entonces puede haber una pauta de valor sinérgico cuando combinamos entomopatógenos. Entonces yo creo que hay que ver todas las posibilidades y bien cuidadas y bien evaluadas, porque si se ven aquí como lo muestra este estudio aquí, sin la combinación, con la combinación, incluso superando al propio insecticida solo. Entonces son resultados muy buenos, muy alentadores para el tema del uso de los hongos. También la consabilidad, este efecto ovicida y la ovicida que tienen, y pues el uso de diferentes aislados que se van buscando y que van teniendo diferentes pautas de mortalidad larvaria, y que algunos son muy, muy, muy puntúan en la mortalidad, y entonces son esos los que hay que poner ojo para seguirlos explorando hacia adelante, como en el caso de esta investigación de CENCO en el 2019, ¿no? Entonces, y así muchas investigaciones que seguramente no estoy comentando, pero que están presentes y están causadas sobre el gusano cogullero. Nuevamente también los hongos se han trabajado ahorita mucho, y si ven son muy, muy actuales estas publicaciones, porque se está dando mucho énfasis a esa relación endófita con los hongos y maíz y Babelia bassiana, o otros cultivos como este caso que estoy mencionando aquí en esta figura sobre tomate, en donde se observa que puedes tener un efecto en el insecto cuando haces una unión de la planta con una unión endofítica, pero eso tampoco voy a ir más allá porque seguramente mañana en la plática de la doctora Julissa nos va a hablar mucho al respecto. Aquí solamente ejemplificar de que puede haber un impacto sobre el desarrollo del gusano cogollero cuando se combina en este tipo de ensayos, cuando las semillas se tratan con Babelia bassiana y después hay un impacto del insecto que se alimenta de esas plantas. En ese sentido, pues también nosotros estamos muy interesados en seguir estas líneas de trabajo porque realmente dan una pauta muy interesante. Y bueno, ok, pues ahora sí, vámonos encauzándonos hacia el tema de los baculovirus. Voy a hacer también una reseña muy rápida en términos de su estructura, de sus características, porque me quiero ir más enfocando hacia la parte de lo que hemos realizado, ¿sí? Sin embargo, pues es mi responsabilidad también mostrarles un panorama de conocimiento de estos patógenos, que seguramente muchos de los que nos acompañan los conocen, los trabajan, y en este caso solamente enfatizar en algunos puntos y irme a hacer los trabajos que realmente hemos estado realizando. Entonces, los baculovirus. ¿Por qué la importancia de los baculovirus también como entomopatógeno? Porque al igual que otros insecticidas, otros patógenos son parte integrante de los ecosistemas, están ahí presentes, están ahí sobre las poblaciones de los insectos. Entonces, es la oportunidad de aprovechar esta situación para poder utilizarla para controlar las plagas, ¿no? Entonces, los baculovirus tienen un estrecho rango de huéspedes. Podría tomarse como una desventaja en su momento, pero creo que si nos vamos por algo más específico o que queremos una plaga potencial que se controle, pues puede ser una ventaja. Son de alta patogenicidad, alta virulencia, pueden provocar enzotias o epizotias y son compatibles con los enemigos naturales, que es lo fabuloso, ¿no? Entonces, son seguros para las agriculturas, igual que otros entomopatógenos. Las desventajas, por ahí ya mencionó una persona que me preguntó antes de entrar a la plática el tema de los baculovirus, el doctor Lomelí, que mencionó sobre la producción, exactamente tiene ciertas desventajas porque hay que trabajar mucho sobre la producción de los baculovirus. Su protección de la luz solar,
porque los degrada fácilmente el ADN, si no se liberan con un formulado es que sea realmente adecuado. Entonces, simplemente son virus de ADN doble cadena que tienen la ventaja, ¿sí?, de tener cuerpos, de formar cuerpos de oclusión. No son los únicos virus que forman cuerpos de oclusión, quiero decirlo, pero en este caso sí los forman cuerpos de oclusión, que es una partícula que los protege de diferentes condiciones en el ambiente, los hace estables y que los puede hacer durar años en la naturaleza si están debidamente protegidos, ¿no? Entonces aquí vemos un cuerpo de oclusión, vemos aquí algunas fotos de microscopía en donde vemos los cuerpos de oclusión nuevamente. Aquí se alcanzan a ver los viriones y las microcápsidas que están aquí también en forma de bastón, ¿sí? En forma de bastón, en forma de báculo, y que están contenidas aquí en los viriones. Ok, aquí una foto de una larva de pollero muerta por un baculovirus en campo. Y aquí, si nos pusiéramos a ver el esquema específico ya de los cuerpos de oclusión, pues entraríamos a diferenciar que hay viriones que están ocluidos en este cuerpo de oclusión, vaya la redundancia, y que son los que se encargan de dispersarse a la naturaleza y después entrar a un huésped para volver a infectar. Y hay otro tipo de viriones que le llamamos brotados, que esos van dentro del ciclo de infección, que se distribuyen a las diferentes células, como vamos a ver, para la infección cuando son poliorganotróficos, porque hay de todo en los baculovirus. Y rápidamente la taxonomía de los baculovirus, están con géneros, que desde 2006 se plasmó esta clasificación, se propuso y está acogida a los géneros Delta, Gamma y Beta baculovirus, que son lo que actualmente se conoce dentro de la taxonomía de los baculovirus, patógenos para baculovirus que están infectando lepidópteros, dípteros, himenópteros y otra vez lepidópteros, respectivamente, para el caso de los betabaculovirus. Ok, son de alta especificidad, sí, algunos son de altísima especificidad, tanto es así que solamente pueden ser infectivos en su huésped, como el caso del SIWA, que es uno de los el grado de especificidad muy alto que se conoce en los baculovirus, infecta solamente a Spopteryx SIWA. Otros también altamente específicos, en el cual se incluye el gusano cogollero, pero que alguna vez se ha reportado también cierta actividad en otros huéspedes, pero necesitan mucha cantidad de virus para infectar. Entonces, también son de alta especificidad los virus del gusano cogollero. Otras que afortunadamente hay otros baculovirus que tienen un espectro de huésped más grande, entonces nos da mejor posibilidad de controlar otras plagas, que no es el cauce ahorita de la plática, pero sí mencionar que hay virus como el de Autorrafa californica, el de Mamesra brasice, Anagrafa falcifera, que pueden ser más activos en más hospederos, lo cual es una gran ventaja para el tema del control de plagas. Y rápidamente, también el tema del ciclo de infección del baculovirus puede ser tan arduo como lo queramos. Ahorita lo voy a enfocar muy rápidamente, porque también es muy parecido, bueno, en la entrada es parecido a Bacillus thuringiensis. Primordialmente es a través de ingestión, pero también puede entrar a través de los enemigos naturales, de los parasitoides, por espiráculos, pero eso es ya minoritario. Casi es la entrada al momento que traga el follaje contaminado, y van los cuerpos de oclusión, los cuales se solubilizan también por las condiciones del pH, logran penetrar los viriones sobre la membrana peritrófica y a las células epiteliales del intestino medio para incorporarse a ellas. Son virus que se replican en el núcleo. El primer ciclo de replicación se lleva a cabo aquí, pero aquí no se forman cuerpos de oclusión, se forman hasta después. Aquí podemos ver entonces la progenie que va brotando de la célula, por eso los viriones brotados, que adquieren membrana y que membrana donde tienen puntos de reconocimiento para que vayan a otras células a infectar y se disperse la infección. Entonces, hay mucha investigación, ya se sabe mucho el tema de
hay receptores, sí, hay el tema de los, de los receptores, efectivamente, de cómo entra a las células epiteliales, pero en ese caso no me voy a detener en ello porque sería mucho, muy extenso. Entonces, pero sí, sí se conoce ya molecularmente, muy, muy finamente el proceso infeccioso y está muy publicado y en revistas de muy buen nivel. Y la sintomatología, pues aquí está clara, está la sintomatología, va evolucionando conforme va adquiriendo. La desventaja conforme va ET, por ejemplo, es que tienen un poco más de tiempo que DT para lograr la infección y siguen, inicialmente siguen comiendo, pero al final también terminan de dejar de comer, se aletargan y empiezan a cambiar de color, empiezan a hacerse flácidos, diferentes formas de observar estos de laboratorio, esto visto en campo, y que finalmente la larva termina así en campo, muerta, ¿no? Por el baculovirus, que ya se sabe que esto está detonado por el propio virus, por un gen que hace que la larva tienda a subir y después liberar toda la progenie hacia abajo como una estrategia de dispersión. Entonces, todo eso 10 puntos ya se han ido investigando y se han ido conociendo poco a poco, ¿no? Estas fotografías pues son tomadas, repito, de campo. A nivel de contexto de mundial, ya a nivel mundial los baculovirus ya se utilizan para diferentes plagas, incluso forestales, hortícolas, ornamentales, y que están siendo utilizadas como una realidad. El primer producto que se de baculovirus fue el Icover Pasea, para control del Icover Pasea, el CAR de Sandoz, entre el 75 y el 82, y ya después pues hay una gran bloom de productos también basados en baculovirus, más de una treintena seguramente ya que hay ya en el mercado en este momento y que y pueden ser utilizados como una realidad para el control. Sin embargo, no en todos lugares está esa pauta de utilizar, y uno de ellos es en nuestro país. Y aquí en América Latina, pues solamente quiero sí ser no dejar de señalar a los grupos en América Latina muy fuertes que están trabajando sobre diferentes baculovirus, entre ellos Brasil, por todo lo que han aplicado para el control de Anticarcia gematalis, ¿no? Para el control de gusanos del soldado, y que también ya están trabajando arduamente con gusano soldado, perdón, gusano cogollero, para el control con el baculovirus de Spotterer fugiper. Y aquí diferentes países están, algunos incluso ya tienen su producto comercial, ¿sí? En América Latina. Como podemos ver, incluso Guatemala. Y aquí en México no hay como tal comercial, pero hay una investigación muy importante que se está avanzando en relación a ello. Bueno, ahora sí me voy a enfocar al tema de los estudios sobre el gusano cogollero, sobre los baculovirus. En este caso, tenemos el baculovirus que ha sido aislado del gusano cogollero. El núcleo poliovirus múltiple de Spotter fugiperga, cuya abreviación está aquí puesta, y que ha sido ampliamente estudiado desde su primer reporte, que fue a comienzos de los 70, ¿sí? Se sabe que este virus está presente en las poblaciones del gusano cogollero. Puede, en altas densidades del insecto, puede estar y causar epizootias, pero está ahí. Poblaciones que están en campo, algunos reportes ahí en el sur de Estados Unidos sobre su prevalencia, su más bien como una enzootia que está por ahí presente, y de determinado momento puede venirse un bloom de infección, entonces que es la epizootia que termina con gran parte de la población. Y de ellos han aislado virus, ¿no? Entonces, la selección de aislado de baculovirus depende de muchos, muchos pasos a seguir. No es fácil el camino, es bastante largo. Sin embargo, pues hay que decir, ya ha habido acercamiento al respecto aquí en México, y desde la selección y caracterización genética de baculovirus y biológica,
sobre el uso de identificar cuáles son las mejores dosis en campo o concentraciones, trabajos causados por el doctor William, la integración del virus con otros métodos de control, alternar químico, biológico, a ver qué pasa, y que dio muy buenos resultados ese tipo de experimentación, los formulados también, y el tema de su interacción con enemigos naturales. Entonces aquí vemos una fotografía tomada de Valderrama, que es una colombiana que trabaja mucho con baculovirus, y por ahí tiene estas fotografías de específicamente del virus de Espotar Fusperda. Aquí vemos unas fotografías que tenemos de unos trabajos, ¿no?, que se hicieron en campo, que, de los cuales les voy a hablar. Entonces, ¿de dónde empezamos a buscar? Se empieza a buscar, pues, al huésped, ¿verdad? Se empieza a buscar al huésped para poder tener esos aislados. Entonces, hemos hecho, pues, mucho trabajo de colecta del huésped. Sin embargo, también nos hemos dado al conocimiento que donde se ha encontrado, porque esos han sido trabajos colaborativos, es en el suelo. Sacar al baculovirus del suelo es relativamente fácil, porque nada es fácil. Pero en este caso sí se puede sacar un baculovirus del suelo, porque está presente donde estuvo presente la población del huésped. Y son técnicas muy específicas, pero muy alcanzables, ¿no? Que es colectas de suelo, tamizados de suelo, poner el suelo en dietas de insectos y seguir la pista si se mueren las larvas, después identificar de qué murió esa larva, caracterizar y todo para ver si estamos teniendo a un baculovirus, ¿no? Sacado de muestras de suelo donde sabemos estuvo el huésped. Y también, pues bueno, hay reportes de quienes han encontrado al baculovirus silvestre en el huésped mismo. Y en términos de la caracterización genética de los baculovirus, ha habido bastante información de este virus del gusano cogollero, publicaciones muy interesantes que han puesto de manifiesto que estos aislamientos del gusano cogollero pueden mostrar diferentes variaciones genéticas muy interesantes, ¿no? Es patrones en donde tenemos aislados de diferentes lugares aquí en América y que vemos que los perfiles de ADN son distintos, que hay lo que conocemos como la presencia de genotipo, ¿no? Entonces, y que estos pueden dar una pauta biológica distinta, entonces hay que saber de quién estamos, de qué estamos hablando, de dónde es este virus, cómo está su cuestión genética, para que podamos también proyectarlo como un agente de control biológico. No es nada más así hacerlo, encontrarlo y liberarlo, ¿no? Hay que darle una pauta de revisión. Todos esos autores son muy de publicaciones específicas sobre esta pauta genética del gusano cogollero. Ya ha habido caracterización de genotipos, ¿sí? Aislados de estos silvestres donde se separan los genotipos y se evalúan a ver cómo va la pauta de actividad biológica. Y nosotros hemos también estamos trabajando esta partecita en donde queremos caracterizar también a virus de diferentes lugares del gusano cogollero para ver cómo se comporta con otros virus y cómo está su relación genética. Entonces, esos trabajos también están en desarrollo. Me voy a pasar un poquito de esto rápido. Mucho del uso de los virus empieza con una buena cría en el laboratorio. Tener una buena cría en el laboratorio del huésped es fundamental para poder después detonar las investigaciones que se tienen, lo más que se pueda de colonias libres de patógenos, que eso es un reto mayor, pero sí, con un cuidado pertinente se puede llevar a cabo diferentes técnicas en el laboratorio, como las tenemos aquí presentes, las que tenemos en el laboratorio, para poder tener las crías del gusano cogollero. Aquí diferentes tipos de caracterización biológica, en donde, aquí no se activa el video, era un videito esto, pero veo que no se activa. No pasa nada. Entonces, aquí eran diferentes técnicas de bioensayos para caracterizar a los baculovirus. Es fundamental, es básico. Hay muchas técnicas. Nosotros, esta técnica de la bota conocida es muy buena, muy efectiva. Se logran inocular gran cantidad de larvas
entonces ampliamente publicada, en donde se ve aquí cómo ingiere la gota y se va llenando su intestino y aseguramos que está llevándose el virus a su tracto digestivo, ¿no? Y después seguir la pauta de su muerte, etcétera. Entonces, no sé por qué aquí no se ve el videíto, pero vamos a avanzar. Voy a avanzar sobre esto porque y me voy a regresar después. Entonces, en la pauta, entonces, en la situación del baculovirus, de la producción in vivo del baculovirus, hay grandes retos. La producción de baculovirus puede dar in vivo o in vitro, pero realmente todo lo que se produce a nivel comercial es porque viene de una producción in vivo. Es decir, se tiene al huésped en colonias inmensas para tener ahí la replicación del y de ahí sacar la cantidad necesaria para llevar a cabo un formulado, un producto comercial. Las casas comerciales grandes obviamente tienen sus secretos comerciales de mucho respeto, pero no se conocen detalles. Entonces nosotros ahí en la universidad, en el equipo de trabajo, lo que hemos hecho mucho es esa parte de la cuestión de producción en vivo. Entonces estas fotografías es una situación de presentarles todo lo que hay que considerar para la producción in vivo de baculovirus. Tener una cría sana, tener una cantidad muy buena y homogénea de las larvas para infectar, utilizar diferentes tipos de dietas. ¿Cuál es la mejor dieta para producir un virus? Pues eso es dependiendo de cada necesidad que se tenga o lo que se pueda. Yo lo que les puedo decir es que esta investigación publicada por Zamora et al. En 2017, en la cual participamos conjuntamente con el doctor Rodrigo Laza del INECOL, y en donde se caracterizó se retomó el uso de una dieta en frío y resulta ser fabulosa para el tema de los baculovirus, porque es una dieta que se prepara rápido, es más económica y no necesitas pasar por el calentamiento del agar y después esperar el enfriar del agar para meter al inóculo. Esta parte dura mucho tiempo, a veces no se hace correctamente, se inactiva el virus, y con ese tipo de alternativas hemos estado trabajando para diferentes, no solo gusano cogollero. Aquí tenemos recientemente una publicación aceptada con el gusano Spotrexiwa, donde hemos adaptado esta técnica en confinamiento individualizado, y por ahí estamos trabajando todo esto con el gusano cogollero para tener un paquete que podamos controlar y tener bien estandarizado y tengamos suficiente cantidad de virus como para poder liberarlo en campo. Entonces, en ese sentido, nuevamente de la producción en vivo. Este trabajo que aquí les presento es un trabajo que hacemos con que hicimos ahí en el instituto, en donde probamos justo el buscar dietas, ¿sí?, más económicas. Modificar dietas, aquí no hay ninguna pauta que no se pueda, que no hay nada que no nos dé esta libertad de buscar, ¿no? Entonces, dietas estándares, dietas modificadas de la estándar, dietas enriquecidas con otros componentes que no utilizábamos, para ver si eso da más productividad al final de cuentas en términos de incorporación de masa del insecto, del huésped, y tengamos más productividad del baculovirus. Entonces, en ese trabajo se compararon sistemas, comparamos tres sistemas. Es un trabajo que hicimos con un estudiante de maestría ya titulado, y que se guardaron tres sistemas a ver cuál era el más efectivo. Finalmente, ver en términos de la productividad de grupos de inclusión que nos daba esos sistemas, ¿no? Finalmente, hay sistemas que no nos dan diferencias significativas, pero en este caso tenemos el sistema 2 y 3, en donde incrementó un poquito la productividad, y ese poquito para nosotros es muy significativo porque es más inóculo, más producto que se puede, más cantidad de virus que podemos tener para tener justo la posibilidad de hacer experimentos con formulados, etc. También actualmente estamos trabajando en una tesis de maestría con Cristian, justo seguimos la pauta del gusano cogollero. Estamos trabajando otros sistemas, incorporando la dieta en frío y diferentes tipos de cuestiones de temperaturas, etcétera. Entonces,
es básicamente lo que estamos dando la pauta de del trabajo que estamos haciendo con el baculovirus esporotráfico y perda. Yo creo que una de las cosas que más como que es interesante es lo que se hace en campo y a publicaciones del uso del baculovirus esporotráfico fujiperda en campo, en maíz, en donde se ha tenido muy interesante mortalidad por virus, ¿sí? Utilizando diferentes concentraciones. Estos trabajos ya están publicados y vale mucho la pena revisarlos porque ahí hay mucha metodología que hay que tomar en cuenta y para que pues, futuros estudios, ¿no? Entonces, todos esos trabajos de William Méndez, Cisnero, Rivera, pues da una pauta muy importante con diferentes concentraciones de cuerpos de inclusión por hectárea. ¿Sí? Siempre estamos hablando de cuerpos de inclusión o cuerpos de oclusión, si lo quieren comentar así. Cuerpos de oclusión por hectárea, concentración por hectárea. Entonces tenemos resultados favorables que hay que seguir explorando. Yo les quiero comentar una experiencia específica, una experiencia que tuvimos de estas cuestiones de aplicación del baculovirus en campo, en donde tuvimos la oportunidad de utilizar, hacer empatar una investigación de bioensayos en laboratorio, muy ardua, de mucho trabajo, pero que nos dio una luz para seguir al campo. Entonces, por eso les decía yo, que esa pauta de laboratorio está seguida después de una posibilidad de uso en campo y es ese trabajo que se publicó recientemente que publicamos y que obviamente tiene la participación de muchas personas muy valiosas en el equipo y que partimos de una pauta de laboratorio. En el laboratorio, diferentes técnicas para cuantificar el virus. Bueno, esa es una técnica, simplemente verla en microscopía de contraste de fases, técnicas de bioensayo, ¿sí? Y que nos dan una pauta de la concentración letal media que hay que saber en cuál de ellos puntea con qué población, que en este caso ahorita presento los resultados. En campo, pues en campo se utilizó una concentración que se decía y que como referencia a los otros trabajos que se tenían, hay que tomar eso muy importante como referencia. Se aplicó simplemente con una mochila manual, como cualquier insecticida. El gasto de agua se cuidó mucho, se utilizó un tipo determinado de boquilla que facilitó más la aspersión y que nos ayudó muchísimo en el logro que se tuvo en esta aplicación. Aquí, pues las fotos de todo el compañerismo aquí en esta aplicación de campo, ¿no? Esta aplicación la hicimos más bien, decidimos hacerlo entre... A media tarde decidimos hacerla y dio la verdad muy buenos resultados. Aquí esto ya es cuando se está revisando ahí el maíz, aquí cuando se está haciendo la calibración del equipo, es importantísimo la calibración de cuánto se va a aplicar, el surfactante que se va a utilizar. Entonces todo esto está contenido en el artículo y forma parte del siguiente resultado. Entonces en ese sentido, esta tabla número 2, disculpen que esté en inglés, pero solamente aquí quería enfatizar lo siguiente. Hicimos una comparación de diferentes aislados que venían de suelo, ¿sí? Y comparado con uno caracterizado, que fue un virus de Nicaragua, que está caracterizado en el 99 por Escribano, et al, y que ha sido base para comparar muchos trabajos. Entonces aquí lo que hicimos fue contrastar la actividad biológica de estos aislamientos con diferentes larvas de diferentes poblaciones de México y ver esta variabilidad de respuesta, ¿sí? Esta variabilidad de respuesta entre poblaciones es muy importante, no lo mismo aplicar una población ahorita en campo, aquí en Guanajuato, que irme a Sinaloa. Hay que tener esa información para poder tenerla como referencia. Aquí, entonces, tenemos, pues, todos estos son, ese es el contexto de una tabla típica donde se arrojan los datos de análisis PROVID, donde se determina la concentración letal media con sus límites de confianza, su pendiente, su intercepto y todos los parámetros estadísticos que hay que respetar y que hay que poner. Entonces, aquí,
observamos que efectivamente había poblaciones más susceptibles, unas que eran menos susceptibles con un virus específico, alguna que resultó, por ejemplo, este aislado de Yucatán, de Mérida, Yucatán, donde tuvo una CD50 mucho más baja que las demás. Entonces, por ahí dimos el enfoque, esta me gusta, para proyectarlo hacia adelante, ¿no? Entonces, fue esta la que utilizamos en campo, ¿sí? En campo, y que trabajamos para ver su efecto en maíz con gusano cogollero. Y efectivamente, los resultados fueron bastante alentadores. Quiero ser clara y quiero en este punto de que las aplicaciones de los baculovirus no tienen un patrón a seguir de que va a ser la misma respuesta cuando se aplique en otro momento dado, porque posiblemente las características de la población natural que estaba ahí eran las idóneas porque eran altamente susceptibles. Hay que buscar la hora del día de la aplicación, bien cuidada la aplicación, la calibración y todo da como a la pauta de un poquito más de éxito para lograr resultados que sean atractivos. En este caso, vean, tenemos aquí la gráfica del porcentaje de mortalidad por infección y por parasitismo. En el caso de la mortalidad por virus, por el virus que se aplicó, si nos vamos a 2, 5 y 7 días, va incrementando el número de mortalidad, el porcentaje de mortalidad, llegando hasta poco más del 80% de muerte. Es un valor que realmente es muy bueno en campo y que valdría la pena pues, seguir la pauta de los trabajos para ver en otras condiciones, con otras poblaciones, todo cómo se sigue comportando. Entonces, si vemos esta gráfica de abajo, tenemos el número de larvas promedio de Spotta fujiperda encontradas por planta y los días posteriores, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que, pues sí, efectivamente, el insecticida en este caso fue espinetoram, pues da una pauta muy buena de control. Muy buena de control y no lo podemos negar y está ahí esa herramienta para el gusano cogollero. En este caso, pero vemos cómo, interesantemente, el número de larvas empieza a bajar y a bajar y a bajar conforme el tiempo, ¿no? De larvas de, por planta de los que fueron tratados con virus, ¿sí? Entonces, no compite con el insecticida, pero sí hay una punta importante de reducción de larvas por planta, lo cual es muy bueno para el cultivo, para la protección del cultivo. Entonces, esa parte también fue muy interesante. Y otra pauta interesante fue el nivel de parasitismo que encontramos, ¿sí? Encontramos muchos parasitoides y que estaban ahí presentes, enemigos naturales, cuantificamos muchos enemigos naturales también ahí presentes que no fueron mermados, sobre todo los depredadores, ahí estuvieron, no fueron afectados para nada por estas aplicaciones y que y nos dieron pues, la noción de la importancia. Son 5 y bueno, ahora con... Bueno, parece que tengo una pauta un poquito más de una hora, ¿verdad, doctor? Así es, doctor. ¿Sí? Sí. Ok. Adelante. Voy a tratar ya de esto, ya va encauzándose un poco más al término. Y quería, ¿no?, que deje de comentar este trabajo también que hicimos en colaboración con con colegas de Brasil. La verdad, aliarse con estos colegas, con colegas tan buenos y tan en Brasil, es para nosotros una alianza muy importante y me enorgullece que hayamos trabajado esta parte. Un estudiante de posgrado fue posible y todo el equipo por cuestiones de logística, obviamente, pero los estudiantes están ávidos de conocer. Entonces, se fue un estudiante a hacer parte de su trabajo de maestría allá a Embrapa, en Brasil, conjuntamente con el apoyo del doctor Geraldo Andrade de la Universidad de Lavras, Brasil, y estuvimos trabajando ahí unas ideas, ¿no?, que salieron interesantes, iniciales para seguir proyectando, ¿no? En este caso, Eder trabajó bajo producción de maíz, así a nivel de maceta, de contenedor, la aplicación de algunos tratamientos, ¿sí?, y para realizarlos y después cuantificar la muerte por baculovirus a nivel de laboratorio, en donde, ¿qué quisimos probar aquí? Varias cosas, pero lo que puedo mencionar nada más es una, en donde contrastamos diferentes tratamientos. El virus
el virus que se utilizó no fue un virus mexicano, no nos asustemos. Obviamente respetamos que fue un virus de allá, porque eso tenemos que tener muy claro cómo vamos a hacer para mover esto. No tenemos que tener muy claro esta dinámica de vaivén de virus, pero en este caso se utilizaron unos virus de allá. La idea era que se utilizara un virus solo, ¿sí? El agua como un testigo, el virus solo combinado con un abrillantador óptico que este le confiere protección solar, de acuerdo a varias investigaciones que hemos hecho. El virus combinado con aceite de soya, que también vimos la pauta por ahí en una revisión bibliográfica, y como forma interesante de interactuar con el baculovirus como un formulado, y también unimos al virus con simplemente melaza, la melaza al 10%, y trabajamos el tema de la mortalidad. Y ven ustedes que, bueno, son iniciales, hay que hacer más trabajo, más detalle, pero en este caso sí hubo un incremento de la mortalidad cuando el virus se combinó con la melaza, más que como que con el protector. Realmente el protector estuvo igual que el virus sin el protector. Algo pasó ahí con el protector, puede haber sido la concentración, aunque el 1% es bueno, simplemente el que funcionó mejor, porque pues sabemos que la melaza puede ser fagoestimulante, y el fagoestimulante pues ayuda a que se consuma, ¿no?, el virus, y se tuvo mucho más muerte, significativamente mayor, cuando se combinó el virus con la melaza. Entonces, esos trabajos también los hemos realizado y seguimos interesados en la misma pauta. De aquí solamente, de esos trabajos, quiero resaltar simplemente una situación. Hemos también trabajado, como lo han hecho otros colegas también, asimismo, la combinación de baculovirus del gusano cogollero con otros compuestos, por ejemplo, azadirachtina, ¿sí? Tomamos como referencia investigaciones con espinosa que ya estaban y quisimos probar con nuestro virus, y vimos efectivamente que cuando combinamos azadirachtina con baculovirus, dependiendo de la concentración en los dos casos, pues podemos tener una pauta sinérgica. Entonces esa parte es buena, porque podemos, que con menor cantidad de virus podemos tener una respuesta en muerte mayor. Y entonces hemos publicado algunos resultados en ese sentido. Este de la izquierda es de azadirachtina, con el baculovirus pauta fujipreda, y este es con el tema de espinosad, que también encontramos por ahí un efecto en determinada concentración del virus con determinada concentración de la espinosad, ¿no? Entonces también son trabajos que hemos hecho que nos han dado pauta interesante. Finalmente, estos dos trabajos en donde hemos dado la pauta de los efectos subletales de los baculovirus, donde eso ya se sabe muy ampliamente, que los baculovirus, como otros patógenos, provocan efectos subletales, que si bien no matan en ese momento al insecto, le va a cobrar el costo posterior, porque no se va a desarrollar bien. Si logra desarrollarse, llegar a pupa, llegar a adulto, su progenie se puede ver comprometida, y eso está comprobado, lo comprobamos en este artículo que recién estamos trabajando, en donde hay una disminución significativa de la reproducción, de la producción de huevos cuando vienen de poblaciones infectadas anteriormente, ¿sí? Entonces, esta parte también es interesante, y efectos también a nivel del peso del insecto. Finalmente, esta investigación muy reciente que nos gustó mucho y nos dio, la verdad, un enfoque diferente, fresco a lo que veníamos haciendo, un trabajo en colaboración con investigadores de aquí de la UNAM, de aquí de Morelia, y que de aquí del mismo instituto, y que fue lo que perseguíamos al inicio. Hicimos como una interacción de ver el efecto de unos maíces micorrizados sobre el impacto que pudiera haber en la susceptibilidad del baculovirus, ¿no? Entonces empezamos unas hipótesis en donde decíamos, bueno, se han visto que algunas son micorrizadas, son más ingeridas por el gusano cogollero, porque tienen más calidad alimenticia, ¿no? Entonces, pues, bueno, a lo mejor esto favorece el ingreso del inóculo en el insecto y nos da una pauta de mayor muerte. Entonces empezamos a hacer una investigación por ahí muy en colaboración, un estudiante de aquí de la maestría,
Y finalmente salió un resultado que no esperábamos, pero muy interesante. ¿Qué no esperábamos? Que al contrario, la tendencia fue de disminución de la muerte por el baculovirus. ¿Y por qué? Porque obviamente también la literatura nos indica que una planta que da mejor nutriente a un insecto, le da una pauta al insecto de una mayor resistencia. Y ahí caímos en esa conclusión tentativa, en donde el insecto se murió menos por el baculovirus cuando estaba presente con las micorrizas, ¿sí? Y cuando el nivel de fertilización también era mayor. Entonces, eso nos da un ejemplo de que los baculovirus, la interacción natural que tienen, hay que ver muy bien la pauta que se pueda dar con ellos, porque nos pueden dar sorpresas, ¿sí? El efecto. Entonces, las micorrizas están ampliamente distribuidas en el maíz de manera natural, ¿sí? Y entonces, en ese caso, en este artículo, sí hubo una tendencia en su caso de mayor vigoría, pero no fue, repito, de mayor mortalidad. Ok, entonces, con eso concluyo. Una disculpa que sí me he extendido un poquito. Concluyo que el uso microbial del control del gusano cogollero es una importante alternativa al uso de insecticidas químicos. La actividad, la exploración de la actividad biológica de los baculovirus abre una expectativa para su uso contra el gusano cogollero. Y que el éxito de los insecticidas puede depender de gran parte de la investigación, de la eficiencia, sistemas de producción, estrategias de mercado y obviamente de cómo se llevan a cabo las aplicaciones y uso de ellos. Muchas gracias, disculpen, creo que me pasé mucho más allá de la hora. Estoy aquí a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias a mi equipo, al equipo de trabajo que siempre nos ha acompañado. Aquí está nuestro equipo de trabajo del instituto. En mi cuerpo académico al cual pertenezco, el doctor Samuel, el doctor Isaac, la doctora Selena incorporada, trabajo de los jóvenes, de los colaboradores en campo, de laboratorio, y dar aquí un comercial muy pequeño, nuestra maestría en producción agropecuaria, que es de excelencia CONACYT, y los esperamos a quienes están interesados por trabajar la parte entomológica y estas líneas de trabajo. Entonces, pues muchas gracias. Disculpen nuevamente si me extendí mucho. Muchas gracias, doctora. Doctora Betty, ¿se gusta iniciar las preguntas? Claro que sí. Muchas gracias, doctora Mabel. Realmente una excelente plática, muy ilustrativa, muy clara. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Por qué se considera una desventaja la producción in vivo de baculovirus? Ok, pues realmente no es una cuestión, no es que sea, la desventaja es que se necesita una gran cantidad de huéspedes para replicar el virus. Y esos huéspedes deben ser de alta calidad. Es decir, las crías deben de ser lo más posible libres de patógenos, libre de contaminantes, porque cuando hay contaminación en el camino, que es uno de los temas medulares ahí, el sistema se contamina, las larvas ya no están ahí, no van consumiendo igual, no comen igual, no ganan peso igual. Entonces es muy, muy importante el arranque de todo esto. Pero lo que sí voy a decir es que aunque sea desventaja, que es muy complejo una producción en vivo, debe ser muy, muy, muy cuidada. Tiene unas pautas muy claras en ese sentido. Sin embargo, pues es lo que hay para producir baculovirus a nivel de productos comerciales. La producción in vitro también es muy buena, pero sí está muy, muy cuidada y encauzada a otros fines. Pero cada vez va ganando más terreno porque están haciendo cuestiones que sean más económicas y todo es más barato, una producción in vivo, posiblemente que un in vitro. Entonces, en este caso, ahí me cambió la pantalla, ¿sí me están viendo? Ahí está, sí. Entonces, en ese caso,
No es que sea una desventaja, pero sí es un reto. Más bien yo lo voy a cambiar de palabra, lo voy a cambiar como un reto, el tema de la producción en vivo y los espacios necesarios, ¿sí? En la infraestructura necesaria, pero hay que partir, pues, aunque sea de lo poco, para que después eso se extrapole a una escala mediana y después a una escala mayor. Y la escala básica, pues, la tenemos todavía nosotros en la escala de investigación en laboratorio. Y utilizando el manejo del insecto, el manejo de la dieta, mejor pues sí, utilizar antibióticos, utilizar muy buena limpieza, todo eso, ayuda mucho al sistema in vivo. Gracias. Juan. Gracias, doctora. Tenemos primero un comentario y luego una pregunta de Gabriela Espinosa. Dice, doctora, muy buena presentación. Y pregunta, ¿en qué plagas forestales se ha utilizado el baculovirus? Ah, pues en plagas forestales se me fue ahorita el nombre, de Imantria, para control de Imantria dispar. Sí, hay aplicaciones. En el área forestal, la gran ventaja que tienen los baculovirus es que es un sistema estable, donde no hay alteración tan grande como hay en un sistema agrícola. Entonces, sistema agrícola, los cultivos son rápidos, se quitan, se ponen, y en un sistema forestal, digamos, el ambiente es muy estable y favorece muchísimo al establecimiento de las infecciones a nivel de un episodio. Entonces, limántridos se ha utilizado baculovirus para control de limántridos. Muy bien. Gracias, doctora. Ana Lilia Muñoz nos pregunta, o le pregunta, mejor dicho, ¿en baculovirus u otro tipo de virus entomopatógeno hay vía de infección transovárica? Sí. Sí, los baculovirus la hay. Sí, sí la hay. Hay esa infección. Es que realmente la pauta de esto es de mucha información, y si la hay, el llevar esta transmisión es muy importante para el patógeno. Es decir, el patógeno está en los pulmones y su transmisión, tanto horizontal como vertical, es muy importante para el baculovirus, ¿no? Y estar ahí en las poblaciones del huésped. Entonces, sí, sí puede haber. Gracias, doctora. Otra pregunta es, Mirna Gutiérrez pregunta, ¿qué dieta utiliza para el desarrollo, supongo que del cogollo? Las dietas para el gusano cogollero. Hemos probado varias, y quien quiera información al respecto, con todo gusto, incluso están plasmadas en algunos artículos o en algunas tesis, y solemos poner la tabla de la dieta como anexo al final, porque es una parte importante de que se vea a conocer. Hemos hecho con maseca, simplemente es con maseca, es muy económica y funciona muy bien combinar maseca con germen de trigo, con levadura, y eso sí, hay que aplicarle algunos conservadores, nipajín, sorbato, y también algunas vitaminas, hay que poner vitaminas, ácido ascórbico, y las vitaminas, usamos vitaminas de uso pecuario que son más económicas, ¿sí? No usamos vitaminas de grado reactivo porque si no sería ahí el acabose. Entonces, y también estamos, ahorita actualmente estamos trabajando una dieta elaborada con base en harina de soya, que también funciona muy bien, tanto para exigua como para fujiperde, como a veces tenemos ambas, pues no es fácil hacer una dieta para las dos, para mantener la cría. Entonces, se prepara, la verdad, bastante, bastante bien, bastante en el laboratorio con agar, del agar-agar, que no es tan caro, y también, pues, se puede usar carragenina para abaratar los costos. Se puede buscar por muchos caminos, y sí, con todo gusto, puede proporcionar la información. Ok. Sergio Rodríguez Roy nos pregunta, ¿qué método de monitoreo utilizaron para realizar las evaluaciones en campo después de la aplicación en campo? Ok, pues una vez establecido el diseño experimental en campo con sus debidas repeticiones, simplemente, bueno, hicimos unas tablas, bueno, la cuestión de las áreas es importante.
en ir autorizando la toma de muestra y no predisponer a tomar muestras, porque a mí me gustó más esta y mejor si esta, ¿no? Si entonces las tablas de la autorización son muy buenas, o decir tantas plantas, es decir, en un cuadrante, irse en línea entre los surcos, te puedes ir en línea en zigzag entre surcos, ¿sí? Definiendo, tomar un X número dependiendo del tamaño de la repetición o del cuadrante que tú tengas. Simplemente es directa, no destructivo. Nosotros no quisimos hacer destructivo, fuimos colectando, pero puede ser destructivo si ese cultivo no tiene una importancia de que se va a llegar a la productividad del lote, ¿sí? Entonces, cuando son cultivos a veces prestados, no podemos destruir el cultivo. Entonces, lo que hacemos es sacar las larvas de las... Primero, cuantificar qué hay en la planta, sacar las larvas con mucho cuidado, individualizarlas, llevarlas inmediatamente a un lugar que no se estresen de calor y todo, y después llevarlas al laboratorio. Pero en concreto, con lo que me pregunta es ir revisando una planta, todas sus características, defoliación, nivel de daño, tomar en cuenta qué depredadores estaban presentes, si alcanzaste a ver alguno por ahí, tomar otras plagas presentes, y puedes ir como en zigzag y ir abarcando el bloque, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, pero nosotros normalmente así no nos vamos sobre una sola línea en todo, sino vamos sobre zigzag, eligiendo al azar algunas plantas, tomando en cuenta de que logísticamente solo puedo coger 30 plantas porque hay muchos bloques por monitorear, entonces me voy a logísticamente coger esas 30 plantas al azar, pero distribuidas en todo el bloque. Entonces yo creo que hay muchas formas de hacerlo, y siempre y cuando tengan un fundamento, pues son válidas. Muchas gracias, doctora. José Francisco Reséndiz tiene una pregunta, pero también tiene levantada la mano. Tienes habilitado, José Francisco, si quieres hacer tu pregunta o bien la leo. Buenas tardes, doctora. Muchas felicidades por su presentación. Por aquí, surgen varias preguntas. Una de ellas es el costo-beneficio de la aplicación de estos virus. ¿Se ha hecho algún planteamiento, algún estudio? Sí los hay, que yo he visto, pero particularmente nosotros todavía no estamos en esa parte. Yo he trabajado más el tema, creo recordar los colegas colombianos que están trabajando mucho, obviamente los brasileños. El costo-beneficio es ver cuánto te cuesta producir, vamos a decir, un virus que te va a dar para una hectárea, ¿no? Y si realmente es competitivo con un virus, con un insecticida que puedes aplicar en comparación con un baculovirus, y realmente te da un efecto mejor. No, desafortunadamente no tendría ahorita el dato numérico, pero eso sí, es una muy buena pregunta, porque son de los datos que al final interesan mucho, y esa pauta de costo-beneficio. Hemos hecho la valoración en términos de laboratorio, cuánto nos cuesta producir 1,000 larvas con esta dieta, cuánto nos cuesta producir 1,000 larvas con X dieta, ya que la otra dieta es más barata o más fácil de hacer, o esta dieta se trabaja en 2 horas cuando la otra dieta la hace en 15 minutos. Es ahí donde podemos hacer una valoración, pero en términos ya comerciales o de aplicación, híjole, desafortunadamente todavía no tengo ese dato, y le mentiría si yo ahorita invento un número. Entonces, te tendría que valorar mucho en términos en ese sentido. Entonces, y justo tener en cuenta cuánto te costó producir el virus en términos de claro, de las personas que trabajaron y de los materiales que se utilizaron. Incluso debería entrar hasta la luz eléctrica y todo eso, cosa que hay que hacer muy finamente, sinceramente. No tengo el dato todavía. Sí, pero es complicado. Qué bueno que me dice, porque hay que trabajar sobre ello, y aquí sí lo estoy anotando para que... No sé si me permitieran hacer un comentario nada más.
¿Sí se puede? Sí, adelante. Bueno, mencionaba alguien de los compañeros, mencionó sobre los controles biológicos en el área forestal. En el área forestal, yo trabajo en el área forestal. Uh-huh. Toda mi vida ha sido el área forestal. Okay. Y estamos así en pañales. La parte agrícola van adelantados en cuanto a los controles biológicos. En el área forestal, no, se han hecho algunos estudios. Por ejemplo, se ha utilizado BT para malacosoma, el gusano de bolsa que le pega al aguajote. Se ha aplicado, no creo si Bauberio o Metarricio, para un defoliador de Loyamel. No, acá nosotros en el laboratorio, una compañera, yo la apoyé, el utilizar nematodos o hongos entomopatógenos para un descortezador de los pinos, que es la principal plaga de pinos en el país. Es muy complicado el elaborarlo a nivel, como usted lo hizo, a nivel de laboratorio, el encontrar dietas para los nematodos, el encontrar los sustratos adecuados para la propagación del hongo, y lo más complicado es aplicarlo en campo. Muy complicado. Porque el descortezador está debajo de la corteza, ¿cómo lo no podemos asperjar? Entonces aquí se ideó una metodología, hacer pequeños orificios con sacabocados e inocular ahí como usted lo hizo en el nematodo, se tuvo que poner en ciertos componentes para protegerlo, luego se tapaba, pero es muy complicado. Estamos en pañales, como le decía. Y pues bueno, es todo un reto, ¿no? Y usted está poniendo el ejemplo de esos retos. Decía, pues tengo que estudiar costo-beneficio. Nosotros ni cuándo le lleguemos al costo-beneficio, ¿sí? Nos falta mucho. No más es el comentario. Doctora, muchas gracias. No, qué buen comentario. La verdad, meterse al área forestal es un mundo particular, pero que tiene sus ventajas y desventajas, como usted lo dice, ¿no? Los barrenadores, es muy, muy complicado por su propia biología. Entonces, el tema de que usted comenta, pues yo creo que de todos empezamos en ese punto, y pues yo le exhortaría que no lo deje y que siga probando. En términos de los nematodos, por ahí ya hay técnicas bien establecidas para producir nematodos, incluso nos dieron una plática de que hay compañías que ya tienen nematodos para como alternativas, y los hongos también ya muy trabajados a nivel de su formulado. Hay diferentes, aquí en México sí hay, en términos de hongos, sí ahí hay alternativas más alcanzables que ya están ahí y que sería, valdría la pena explorar y no decaiga el ánimo para que lo siga haciendo, y más si usted lo está identificando como un problema, y que sí lo es, la verdad, sus barrenadores dan quebrada de cabeza, y no dudo, no es fácil andar en el monte haciendo cosas, ¿eh? Entonces, yo le exhorto que no lo deje. Y lo que yo pueda, por ahí va a estar mi correo electrónico, información que yo pueda tener al respecto, que no manejo esta área de forestales. Sin embargo, pues tengo colegas que sí, que trabajan en esa zona, en áreas forestales, podría quizá apoyarlo un poco, ¿no? En lo que yo pudiera. Su micrófono, doctora Betty. Disculpe. Gracias, doctora. Lucía Araceli Manzanares pregunta, ¿el costo de insecticidas virales es superior a los hechos con bacterias, hongos o nematodos? Ay, pues sí, caemos un poquito en la pregunta, pero ahí sí podemos tener, la referencia que yo tengo, pues son de los productos comerciales, ¿no? Sí son caros, sí, bueno, ¿cómo que es caro? La verdad hay que replantearnos qué es caro, ¿no? Un producto que puede llegar a costar $1,000, $2,000, cuando hay insecticidas de nueva generación que cuestan eso, sinceramente, ¿sí? Podría decir que por ahí supe de un formulado de baculovirus que alcanzaba casi los $3,000, pero realmente así en el promedio,
podríamos decir que podrían competir, ¿sí? En cambio, el beneficio que dan es muy alto, y créanme que es, no se requiere tanto, no se requiere, a veces sobredosifica, a veces utilizamos dosis que están todavía, que hasta se puede manejar, utilizar quizá menos, y economizar, ¿no? Economizar lo que tú compras. Entonces, esa pauta, esa referencia lo tengo, en, no tengo nomás, no sé, no sé, no recuerdo cuánto puede costar ahorita, a lo mejor algún colega por aquí me apoya de cuánto puede costar un litro ahorita de Dipel o de Javelin, no sé, o de Duricine, de esos, los BT, pero yo creo que están competitivos, en una palabra, ¿no? Hay que verlo en términos de que obviamente los productores, hay que tener muy en cuenta eso, que esté al alcance de los productores. Una parte importante de esto, y nosotros como universidad, como instituto, y como muchas universidades lo tienen, es tener una pauta de encontrar algo que pudiera aterrizar en la parte, en la parte productiva, digamos, acercar ciertas herramientas que no fueran tan costosas, que los productores incluso, en su momento, ¿por qué no?, pudieran producir sus propios vacunovirus, como lo hacen en Brasil. Brasil es aplicar y cosechar, y esas cosechas las guardan, no las desperdician, cosechan los virus. Claro que ahí se les limita un poco el control de calidad, no es lo mismo, pero aún así parece que les ha funcionado y lo están llevando a cabo, para que ya sea algo más alcanzable, más que a partir de un producto comercial. Pero yo creo que andan por ahí en la competencia. Gracias, doctora. Y en ese mismo sentido, doctora, ¿qué condiciones debe tener el virus cuando se aplica en campo? Pregunta. Ok, ¿qué condiciones? Primero, que tú hayas hecho una cuantificación una muy buena cuantificación en el laboratorio, que hagas tus triplicados de cuantificación con medios que realmente te den veracidad de que esa concentración que lleva este pomito, ese frasquito es esa, y llevar bien claro que son virus, sí, que tienen, que tú das fe de que son virus, que son relativamente, que han sido cuidados, al menos almacenados adecuadamente o recientemente obtenidos, que tienen calidad. Uno de los retos mayores, que para este, en un momento contesto la pregunta, pero los retos mayores también, y que hemos trabajado eso y en conjunto también con otros colegas, uno de ellos que trabaja mucho el tema de los formulados, el doctor Rodrigo Lazar, del INECOL, es ¿cómo hacemos para que un baculovirus, una vez que tú lo produces, lo puedas tener almacenado en condiciones de medio ambiente, sin que demerite su calidad en el proceso bioquímico que pasa en el camino, ¿no? Porque no todos los productores a lo mejor tienen un refrigerador para guardar. Entonces, ¿qué le podemos meter a un formulado para que dure más? Para que ese ADN no se degrade por los... Se ha visto que se puede degradar por los radicales libres que se producen dentro del formulado, y eso sí degrada el ADN. No tanto la carga bacteriana, sino los radicales libres que se producen. Y a la pregunta es una vez ya tenido el inóculo, ¿cómo se aplique? Pues es tan fácil como aplicarlo con un surfactante agrícola, no iónico, por ejemplo, mezclarlo con un surfactante para empezar, como básico, ¿no? Y si tú le mezclas algún protector solar, hay mucho sobre protectores solares, ahorita se me viene en mente la doctora Patricia, también tiene mucho trabajo sobre el tema de protección, de encapsulamiento y todo de patógenos, y buscarle por ahí, o utilizar lo que pues nosotros utilizamos, fue mezclarlo con melaza, simplemente a ver qué pasa, ¿no? Y dio como buenos resultados, o sea, entonces, pero obviamente hay que hacerlo
sistemáticamente, no nada más así, ¿no? No la recomendación de que no se haga un plan, que se hagan unas pruebas, las melazas las probamos en el laboratorio y todo, se salió una tesis y todo, entonces fue un proceso. Entonces, simplemente se pone en la mochila con la cantidad de agua que tú determinas por hectárea y aplicar en el as y en el envés de la planta, ¿sí? Y obviamente si es maíz, ir enfocando hacia el cogollo del maíz. Esa sería la forma de aplicar, que no haya sol, definitivamente, para que tengamos un mejor éxito. Muchas gracias, doctora. Yo ya no tengo más preguntas. Juan, no sé si tienes más preguntas en el área de chat. Sí, todavía hay algunas. La maestra Ana Lilia tiene un comentario y tiene una pregunta. En el comentario le dice, muchas gracias, muchas felicidades, doctora, es una excelente ponencia. Gracias. Y en cuanto a la pregunta, cuando se obtienen los baculovirus y se prueban para gusano cogollero, ¿cómo se nominan estos virus si corresponden a colectas de diferentes lugares? Ok. No, hay que tener bien ubicado de dónde vienen. Aunque vengan de qué suelo agrícola partiste. Por ejemplo, si fueron parcelas en un cultivo agrícola de Yucatán o de Mérida, yo decía al principio que esos virus de suelo están ahí, se pueden reactivar. Y sí hay que tenerlos en ese artículo, por ahí está geoposicionado las zonas de colecta de los huéspedes, está indicado de dónde vienen los virus, sí hay que tener muy claro de dónde vienen esos virus, ya sea nativos o que no sean nativos, y tener sí es muy importante, ¿no? Y dónde los voy a aplicar. Entonces, nosotros estamos muy, y sé que muchos muy buenos colegas, excelentes colegas, que están trabajando baculovirus y que y trabajan laboratorio y otros trabajos, tenemos que tener claro que aislado es el que vamos a liberar, porque si queremos trabajar nativos o queremos trabajar otros externos también se vale, pero ver saber exactamente dónde es crucial, no sin saber de dónde viene ese baculovirus, es muy importante saber. Ya sea que tú lo aísles, que tú lo tengas o no, o te lo pasen, pero tenemos que saber de dónde vino y tener muy claro esta parte. Porque seguramente si lo quieres documentar o publicar, eso te lo van a traer, eso es importante. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta en el chat. Es de Georgina Sánchez y dice, ¿cuánto tiempo pueden permanecer estos baculovirus cuando se aplican en campo y cuántas aplicaciones deben realizarse en maíz? Ok, puedes partir de una aplicación. ¿Y cuándo hacer esta aplicación? Cuando tú exploras previamente tu campo y determinas que hay una cantidad y edad del huésped adecuada, porque si tú si no cuidamos esta parte y aplicamos cuando ya el gusano es muy grande, no se va a tener el mismo impacto. Tienes que buscar que las larvas sean más susceptibles, que estén pequeñas, entre no sé, un segundo, tercero estadio sería lo ideal, y que sean más, repito eso, susceptibles a la enfermedad. Entonces hay trabajos que se han hecho, que ahorita se me viene a la mente uno publicado por justo el doctor Trevor, en donde se hicieron aplicaciones en las primeras etapas, después se aplicaron otros insecticidas, después se volvió a aplicar el virus en otras etapas, y sí se puede volver a aplicar. El tema es que tú veas mejor el primer resultado, que no te precipites, porque a lo mejor el primer resultado es tan bueno que ya no necesitas hacer otra aplicación. Entonces, eso es cuestión. Todo esto es monitoreo muy fino en el campo, ver al gusano cogollero si está realmente, si están las larvas, si no se pasan de grandes y que puedan ser afectadas por el cogollero, porque si no estaríamos muchísimo virus para matar a esas larvas que estaban ahí en la foto, que son ya larvas de sexto estadio. Entonces ya esas casi
No hay que, no, ya no se puede con matarlas así como se pensaría matar, porque necesitarías mucha cantidad de virus para matar esas larvas. Gracias, doctora. José Francisco tiene levantada la mano, si gusta realizar su comentario o pregunta. No, ya no, gracias. Hay otra pregunta de Roberto Montesinos y dice, ¿implicaciones ecológicas en el vaivén o movilización de genotipos distintos de baculovirus entre regiones o países? Uy, pues esa sí es una muy buena pregunta. La pauta de conocimiento ecológico de los baculovirus es una por sí misma una parte, una disciplina, vamos a decirlo, dentro de todo lo que es el baculovirus, o una área más que disciplina, muy importante, porque ahí en la ecología está la base de ver cómo se puede transmitir el virus, que una vez está liberado, punto, ¿no? No puedes ir marcha atrás. El virus se puede enfrentar a huéspedes donde ya había virus, ¿sí? Puede haber recombinaciones. Pero eso no es malo tampoco ni para que nos asustemos demasiado. Pues es lo que en la naturaleza hay. Un virus silvestre es un acúmulo de varios genotipos, ¿sí? E incluso en una misma célula. En donde los expertos en esto y en la parte en esa situación hay muchos artículos muy buenos en donde este acervo le da justo al virus mayor posibilidad de éxito. Más que un solo genotipo, vamos a decirlo. Pero sí hay que tener, yo lo que diría es que el virus está en la naturaleza. Tú lo puedes utilizar porque es un recurso de la naturaleza, pero sí hay que cuidar obviamente qué virus vamos, si va a ser un virus. Yo voy un poco a lo local de traer virus, tener virus aislados en una cierta zona y poder liberarlos ahí mismo posiblemente. Pero esa es una pauta, no es una pauta definitiva, también hay trabajos muy buenos donde puedes utilizar un sea de México y da un muy buen resultado. O sea, de todas maneras, finalmente el virus está en parte de su presencia natural, ¿sí? ¿No? No estoy hablando de un formulado como tal, entonces si este formulado está aquí en México, ve lo libera a Argentina. No estoy hablando de ese extremo, ¿no? Pero que de lo que va uno conociendo a nivel de investigación, pues sí hay que cuidar de dónde viene, repito, sobre todo saber su cuestión genética, su diversidad genotípica, y después de un tiempo, o sea, a lo mejor volver a hacer toma de muestras y ver que tú liberaste, a ver dónde hay, cómo está el virus, seguramente ya va a ser diferente, el patrón genético seguramente ya va a ser diferente. Y realmente no es así de tanta, sí de cuidado, si no podemos ser libres de hacer lo que queramos. Ahí viene mucho ese punto, pero sí tener cuidado de lo que tenemos por liberar, dónde lo vamos a liberar y el efecto, el impacto. Porque una vez liberado, ya está ahí y ya se va a mezclar con las poblaciones. Incluso ya saben que Cogollero es migrante. Entonces va y ven estas poblaciones, no quiere decir que se quedaron aquí. A lo mejor ya están allá en Sinaloa. Y ahí va el virus. Y así es una retroalimentación de ida y venida de patógenos. Entonces, sería pues el comentario que tendría. Muchas gracias, doctora. También preguntan, ¿cómo se conservan los baculovirus en laboratorio? Ya nos había comentado del frío. Sí. Básicamente, cuando los vas a estar utilizando rutinariamente, al día con día, en el refrigerador normal, en el como tipo refri que tenemos en casa, pero que los tenemos ahí en el laboratorio, ahí se conserva bastante bien, pero cuando ya tiene un fin ya de guardarlo, de almacenarlo, perdón, por mucho tiempo, pues se puede alicotar, se puede dividir para congelarlo a menos 20, e ir sacando los virus, es importante que no se esté congelando, descongelando, congelando, descongelando, ¿no? Por mucho tiempo.
Entonces, más bien yo lo que recomiendo es que si tienen un inóculo, pues lo alicuten, lo fraccionen en diferentes volúmenes. Si hasta a largo plazo lo metan a, se puede meter a congelar sin problema y lo van sacando conforme lo requieran. Si es de uso rutinario y estás trabajando mejor en el refrigerador, se conserva bastante bien en refrigeración normal. Muchas gracias, doctora. Una pregunta. En este momento hemos estado viendo a los baculovirus contra una plaga, pero ¿qué pasa cuando existe un mariposario o un área que tiene lepidópteros de interés y llegan los virus? ¿Medidas de contención o de prevención? Ok. Ahí es donde vienen las ventajas de los baculovirus en términos de su especificidad. Es decir, no porque yo libere el de gusano cogollero va a afectar a otras mariposas. Pero sí cuidado con aquellos que libero con que tienen como anticarcia hematalis que tiene un poquito más de espectro de huéspedes. Y son conocidos los huéspedes, ¿no? No, el baculovirus no sería peligro para aquellos que no son susceptibles. Entonces sería a ver, tener cuidado qué mariposario estamos hablando, de qué mariposario, si está cerca ahí donde estoy liberando los baculovirus, ¿cómo? Pero, pues no, con una situación de cuidado y ver que justo eso, qué baculovirus voy a liberar, no habría riesgo para muchos lepidópteros, ¿no? Habría que ver nada más qué tipo de baculovirus es el que podríamos hacer referencia. Es ahí donde podrían venir ventajas de ser específicos. Sí. Oh, perfecto, perfecto. Doctora Betty, ¿tiene preguntas en la sección? Ya no hay preguntas más que comentarios. Ah, nos acaba de llegar uno. José Antonio. José Antonio, sí. Colio pregunta, ¿qué es lo más complicado de trabajar con los baculovirus? O bien, ¿cuál es el mayor reto que se presenta al trabajar con ellos? Pues la verdad son muy dóciles para trabajar, son muy bonitos para trabajar. Cuando tienes puesto el huésped con el cual replicar, los ensayos con baculovirus son relativamente sencillos. Los resultados son bastante claros en ensayos. Yo creo que ya cuando salimos de ensayos típicos y básicos de laboratorio y nos vamos a esta parte que he estado platicando del sistema en vivo, el mayor reto es tener más huéspedes. Porque antes a lo mejor tenía 100 larvas y con esos meses era suficiente para sacar progenie y tener huevecillos y larvitas para ensayo. Ya para los baculovirus tengo que partir de lotes bastante grandes y homogéneos para que sea la infección lo más homogénea posible. Entonces, por ahí yo creo que me estará escuchando algún estudiante o algo con los que hemos trabajado y pues saben que el mayor reto es que no se contaminan las crías de baculovirus para empezar. Las crías limpias tienen que estar limpias. Y la parte de la parte donde se va a trabajar con el virus, pues ya cuando te metes al tema de la producción in vivo, pues contaminar lo menos posible. Y ese es yo creo que de los retos así más que cuesta en el laboratorio. Y a nivel de investigación, me estoy refiriendo, ¿eh? Pero realmente cualquiera de estas dos o tres partes se puede superar cuando uno se pone y se organiza bien. Y las dos partes o tres partes dan bastante trabajo, pero son muy bonitas todas. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien del panel que guste realizar algún comentario? Doctor Refugio, doctora Patricia, doctora Julisa. A mí me gustaría comentar algunas cosas. Mabel, fíjate que estuvo muy interesante con tu plática. Muchas gracias. De nada. Nosotros estamos también trabajando con gusano cogollero. Y ya van dos veces que perdemos la colonia por la culpa de tus baculovirus. La primera vez nos costó mucho trabajo recuperar la colonia. Empezamos nuevamente con material de campo, esterilizamos todo, incluso también la cámara de cría, y no logramos eliminarla. Y ya la única manera que fue de trabajar es individualizar las larvas desde que nacen.
Entonces, eso nos da la idea de que los baculovirus sí tienen un potencial enorme, ¿no? Sí. Y pueden ser un contaminante muy fuerte. Y tal vez, ahorita que preguntaban de cuál es el principal reto en la producción de virus, yo creo que es esa parte. Mantener una colonia sana. Sí. Con la que te va a servir para después poder producir al baculovirus. Yo creo que es el principal reto, ¿no? Sí, sé que, por ejemplo, en California, me acuerdo que nos platicaba un productor que él tenía la producción de las larvas en un estado y diario le llevaban cargamentos de larvas porque cuando las tuvo juntas en el mismo lugar, siempre se le contaminaban. Entonces tenía que tenerlo en un lugar muy apartado donde tenía su producción de virus. Sí. Y es la única manera. Así es, y desafortunadamente no siempre tenemos esas situaciones de espacios y de aislamientos a nivel de la universidad, a nivel de investigación. Es difícil esos lugares, ¿no? Aquí quiero aprovechar, si me lo permite, doctor, quería hacer un pequeñito comercial que se me olvidó al final porque ahí estaba en la última plantilla. Le hice partícipe incluso en su momento este año de manera virtual. Porque queríamos hacer que fuera presencial, pero no fue posible. Organizamos un pequeño curso sobre todo el punto y coma de los baculovirus y pensamos continuar con este curso. Esperamos que ya pudiera hacer. Nuestra ilusión es que sea presencial al nivel que nosotros tenemos las posibilidades en la universidad y que y lo que voy es que me acordé de una cosa. En ese curso una parte fue muy bien finamente abordada sobre el tema de la producción in vivo de los baculovirus. Tuvimos la participación de doctor Laza, que trabajó esa parte, y yo justo hablaba mucho de esto, de la importancia y de la cuestión de que no pasen ni saludarse casi los que trabajan con virus que los que no trabajan con virus. Es como casi inhumano, pero puedes llegar a ese extremo si te ha costado tanto trabajo llegar a eso, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso, y le doy la razón, doctor. Es un gran reto. Uh-huh. Bueno, pues ya sabes, la página de la Sociedad Mexicana de Control Biológico, y también no solamente para ti, sino para los asistentes. En caso de que tengan un curso que quieran promocionar, nosotros tenemos una sesión donde... pues muchas gracias, seguramente sí. Le tomaré anuncios. La palabra, porque queremos seguir haciendo. Tuvimos un muy buen eco de personas, incluso se conectaron de Sudamérica, interesados, y no fue demasiado, no fue tan con gran cantidad de gente porque fue más enfocado a virtual. Entonces queríamos controlar varias cosas, pero esperamos poderlo hacer presencial o semipresencial y a ver cómo nos va el próximo año, y seguramente les tomaremos la palabra para que nos ayuden. Sé que hay muchos investigadores aquí en México muy buenos para el tema del baculovirus que hacen gran investigación. Sabemos de la doctora Cristina Rincón, que trabaja mucho con baculovirus también, excelente investigadora, el doctor Trevor, que precursor del tema de los baculovirus también aquí, del enfoque de su uso con el gusano cogollero, hay que decirlo también, y en el norte también, la doctora Patti. Bueno, no quiero dejar mencionar a uno u otro porque son varios buenos colegas y queremos seguirnos sumando a la causa y no dejar esta parte. Y nosotros, como cuerpo académico, seguimos interesados en proyectar esto. Y le tomaremos la palabra al doctor Refugio para el próximo curso, que será el segundo en su calidad y implementado un poco más con la experiencia del primero. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy interesante todo. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues atenta siempre aquí. Y pues qué bonito curso. Falta sellar con sello de oro mañana la doctora Julisa, ¿verdad? Falta mañana. Así es, mañana cerramos con Julisa. Perfecto. Muy bien. Uh-huh. Pues muchas gracias a todos ya. ¿Qué más puedo decir más que eso?
Pues hay una última pregunta, no sé si la claro. Dice Carlos Humberto González, pregunta, ¿cuál es la mejor concentración para aplicar en campo? Es una buena pregunta. Son concentraciones relativamente altas que están, no sé, por 1 por 10 a la 12 o cuerpos de inclusión por hectárea, pero no, yo la que nosotros utilizamos nos dio buen resultado, pero no puedo decir que es la ideal y la idónea. ¿Por qué? Porque también lo que hay que hacer justo es, como comentaba en un trabajo con el que empecé a hablar sobre el tema de un listado de lo que hay que hacer o qué se ha hecho, es buscar la dosis en campo que favorece a tu situación, o sea, o a donde lo vas a aplicar, por la forma que tú lo vas a aplicar, si es un formulado, si es un granulado, si es líquido, etcétera. Ahí es donde se debe ver el tema de la concentración, ¿no?, que utilizar. Entonces, sin ningún problema, de hecho, la presentación se va a tener libre, ¿verdad?, en algún momento dado. Sí. Ahí puse un cuadrito de diferentes concentraciones, no quiero quedarme con la propia, sino con los trabajos que se han hecho, en donde están los rangos de concentraciones utilizadas y que han dado X porcentaje de muerte. ¿Sí? Entonces, idónea, pues yo creo que no la hay al 100%, es dependiendo de cómo la vas a aplicar. Pero sí, cuidar que sea de buena calidad el lo que tú vas a liberar al campo. Es lo más importante, que sea buena calidad. Muchas gracias, doctora. No sé si hay algún otro comentario. Solamente hay saludos, doctora. Muy bien, pues. Ok. Pues muchísimas gracias. De nada, nuevamente. Doctora Mabel, de verdad, un gusto tenerla y gracias por compartir toda su experiencia. No, al contrario, espero que estemos aquí presentes en este tipo de cursos porque es muy importante para nosotros y estar activos sobre todo con la sociedad, ¿verdad?, que es la pauta importantísima para el control del riesgo aquí en México, además de las otras instancias federales que no podemos dejar de lado, y las universidades, los institutos, pues siempre también queremos eso, ¿no?, estar aliados a socializar lo que se hace, porque si no se socializa, pues queda muerto, hay que socializarlo y no solamente en revista bien pulida, científica, ¿verdad?, también creemos en la divulgación social y no tan científica, sino más cercana a todas las personas. Gracias. Muchas gracias. Juan, un resumen de la gente que entró y de qué lugares, ¿no tienes? Sí. Pues nuevamente gracias y... ¿no? Hola, ¿ya me escuchan? Es que tenía problemas con el micrófono. ¿Te escucha? Ok, muchas gracias, doctora Mabel. Muy bonita plática, muy interesante. Gracias. Y pues para ya terminar, porque ya son las 6:11, pues vamos a leer aquí los saludos, ¿verdad? Yo que conté eran como 110 participantes. Un máximo de 110, uh-huh. Y no leí si estuvieron mandando saludos y diciendo dónde eran, porque como entré después, entré unos minutos después. Sí. Sí, es como yo no veo tampoco el chat, no me fijé de dónde eran, pero yo sí. En otros chats, en otras pláticas que entré, de las que ustedes organizaron, ahí veía que decían saludos de la universidad, como que hay presencia universitaria, sí, lo que me di cuenta. Sí, de todo México, de casi todos los estados de México, si no es que de todos. Uh-huh. Y también tenemos de Centroamérica. De Centroamérica y de Sudamérica. Así es, doctora. Le mandaron saludos Ernesto González, Gaona de Aguascalientes, Héctor Ochoa y Alberto Vargas de Mérida, Yucatán, Juanita Coronado de Ciudad Victoria, Tamaulipas, María Berenice del IPN Durango, Ernesto Reyes, Puebla, de Puebla, Puebla, además de Georgina Sánchez, Mari Carmen Sánchez, Néstor Vitoria, Jordanius Ramos. De Perú, mire. Y ya están mandando aquí otra vez por el chat. Saludos de Perú, de Morelos, de Sinaloa, de Tlaxcala. Sí, al final es cuando se empiezan a acabar. Al final, antes de salir, creo que ponen allí ese saludo. Que estuvo presente a lo mejor con nosotros, porque me suena mucho
las personas de Perú son muy entusiastas, y quieren conocer mucho. Hola, Pati. Hola, saludos, buenas tardes. Excelente plática. Gracias, doctora. Excelente plática. Muy bonita, muy buena contribución. Muchas gracias. Contrario. Ah, de Guatemala. Bueno. Pues sigue mandando saludos. Sí, Beatriz Espino es Nicolaita. Es de la misma universidad, ¿no? ¿Quién, perdón? Beatriz Espino. Ah. Dice aquí que es Nicolaita. Ajá, sí. Y den su correo, doctora, su correo electrónico también. Ajá, sí. ¿Lo puede poner aquí en el chat antes de que cerremos? Ah, ¿que si lo pongo en el chat? Sí, por favor. Claro, ¿lo dice todos? Ajá. Para que lo vean todos los que están aquí por ahora. Ah, la amiga García, Dani. Ah, aquí está Diana Canzolero, ahora sí la veo. Orgullosamente es alumna. Sí, Diana. Diana García. Saludarla. Y los estudiantes son los que nos dan vida en la universidad y son la fuerza del ímpetu y el ingenio. La verdad, hay estudiantes que nos vienen a enseñar un ingenio tremendo y nos ayudan muchísimo y forman parte ineludible de la investigación, sinceramente. Muy importantes todos. Ok. Se menciona, Jaime, la liga para el curso de mañana. Creo que lo va a mandar hoy en la noche Norma, ¿no? Creo que no se ha enviado. Yo creo que sí. Sí, ya está en el correo electrónico actual. Perfecto. A Jordanis, por eso ya lo vi. Creo que lo había preguntado. ¿Quién habría preguntado eso, Betty? ¿Lo de la liga? Ajá. Lo del correo electrónico. Lo del correo, ahorita te digo. Carlos Humberto González Vázquez. Ok. Sí. Debe seguir por aquí, ¿no? Está en preguntas y respuestas. Listo. ¿Tiene más preguntas? Pues yo creo que por el chat lo pueden mandar, ¿no? Así es. Nos quedamos mucho tiempo. A ver mañana cómo nos va. Porque aquí en Monterrey ya está muy oscuro por el cambio de horario. Tengo la lámpara aquí enfrente. Ve la mitad de la cara toda iluminada, la otra no. Es que tengo una lámpara aquí cerca. Si no, estaría muy, muy opaca la imagen. Sí, ya está está oscureciendo. Ah, miren, ya mandó usted la liga. Y está. Para mañana, ¿verdad? Ya lo mandó en Juan. Sí, ya está. Sí, para los que quieran registrarse desde ahorita. Ok. Bien, listo. Pues bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta.